Entonces, a ver, ¿qué dice? El backbone y el sistema de cableado estructurado debe estar diseñado para soportar todas las aplicaciones, incluyendo IEEE 810, 30, 810.3 y 10 gigabits como mínimo, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces, aquí es el pequeño error, pues, de diseño, ¿no? Compras. No, switches de 40 gigas y mira tú, bueno, 10 gigabits como mínimo, dice, ¿no? El cableado tendrá que cumplir las especificaciones de la normativa IEA 568B, esa es la europea, es esa, si mal no recuerdo, ¿no? 568C1, 2, listo, 6, 3. Ya, entonces, y las demás, tías 609, etcétera, ¿no? ISO IEC, etcétera. Especificaciones técnicas, dice, ¿no? Backbone de fibra óptica. Los enlaces a instalarse comprenden desde el centro de datos hacia los pabellones. Estos enlaces son de aproximadamente 7.4 kilómetros. Esto permitirá conectarse al backbone de la UNAP 1. Existen a la fecha la totalidad de los hilos que comprenden esta solución deberán estar conectados a bandejas de fibra óptica. Los enlaces activos serán conectados al switch core dentro del centro del core del centro de datos de la OTIN y el resto contará con tapas protectoras. El tendido de fibra dentro del centro de datos debe estar correctamente organizado, instalado en bandejas para cables y en otro extremo lado pabellón deberán también contar con bandejas de fibra, ¿no? Para todos los hilos conectorizados. Esta solución debería incluir la fibra óptica, conectores LC, ahí está, ¿no? El conector LC. Vamos a ver un conector LC. Justo estoy hablando aquí con este muchachón, es uno de los de esto. Ya ha dicho que alguien puede traer, ¿no? Para que nos haga una exposición virtual nomás. Eso lo vamos a poner. Valga la aclaración, vamos a poner ya. Ya, ahí está. Conectores LC, ya, a ver, ¿dónde están? Ah, estos son los LC. No, justamente lo que veíamos ayer, pues, ¿no? Los transceivers tienen dos entraditas. Entonces, el transceiver obviamente tiene que ser para conector LC. Se anda perdiendo la conexión. Raro. Ya, listo. Conector. Acopladores, bandejas metálicas de una RU o dos RU, jumpers LC, LC. Ah, pero los jumpers ya sabemos, pues, ¿no? Vamos a buscar. Jumpers LC, LC. Imágenes. Ya, esos son con sus jumpercitos. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, bandejas dice, ¿no? Ya, bandejas de fibra óptica. Vamos a ver cómo son las bandejas para fibra óptica, ¿no? Ya, estas son las bandejitas para fibra óptica, ¿no? Esas son las especificaciones que nos están dando. Ah, de ahí viene el patch core, ¿no? Ahí tiene que llegar, pues. ¿Listo? Ya, estos son, no, estos son fibra óptica, estos son el conectorizador, etcétera, eso lo vamos a ver después, ¿ya? Sigamos, ¿no? Jumpers LC, LC,
Entonces, todo lo necesario, los componentes de la solución de backbone deben cumplir con las siguientes características mínimas. Cable de fibra óptica para instalación en el exterior. Ya es fibra óptica monomodo, ¿no es cierto? Es la más rápida, la que te da mayor espacio, la que te da mayor ancho de banda, ¿no es cierto? Y además es la que llega más lejos, pues, porque aquí estamos hablando de 7.4 kilómetros, ¿ya? Entonces la fibra monomodo, no te va a llegar, pues, tan, no, mejor dicho, está bien, la multimodo solo te va a llegar hasta 500 metros. ¿Ya? Entonces los enlaces de fibra óptica deberán ser empalmados por el método de fusión. Ya justamente aquí vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver este asunto. ¿Qué cosa es el método de fusión? El cable debe permitir instalaciones subterráneas en ductos. Bueno, valga la aclaración, pues no todo, aunque hay cables aéreos, pues de fibra óptica, ¿no? Aproximadamente los postes también te permiten, pues, ¿no? Los postes de luz, ahí pueden ver que tienen ciertos agujeritos, entonces eso electro te puede alquilar, ¿no? El poste creo que son como 15 soles al mes, creo, ¿no? Que tienes que pagar electro. Así que puedes hacer conexiones aéreas, ¿ya? Vamos a ver, ya de repente aquí hay una imagen. Ah, aquí está, pues, ¿no? Sí, pues justamente ahora también, ¿no? Están, ¿no? Ahí tienen una bufa, ¿no? Se le llama bufa esta cosita de aquí. ¿No? No es tanto eso. A ver, este de aquí. Guía de cable, un lazo de expansión, ¿no? Tienes un cable de fibra óptica, bobina de cable, el vehículo transportador, cordón de arrastre. Pues eso también recuerdo haberles comentado que tú no vas a comprar a una tienda y dame 500 metros, bueno, 500 metros es algo, ¿no? Dame 20 metros de fibra óptica, ¿no? Eso viene en rollos, ¿ya? La fibra óptica viene en rollos. No, entonces, por ejemplo, allá el que está en San Isidro, ¿cómo se llama este señorcito? ¿Cómo se llama? Es un mayorista, pues, ¿no? Que está justamente en el óvalo. No, entonces ellos, por ejemplo, no, tú tienes que, te venden por rollo, ¿no? Entonces, a la venta te van a sumar el alquiler de la grúa. Tiene que venir una grúa. La grúa tiene que colocarlo en la camioneta con mucho cuidado. Tiene que ser especializado, ¿no? Porque si no, se triza, ¿ya? Recordemos que esto es vidrio. Entonces, si vas a estar, no, esa sería una desventaja. Porque si vas a estar, ¿no? Si vas a estar en plan de golpearlo, etcétera, definitivamente ya no sirve, pues, tu fibra óptica. ¿Listo? Ya, entonces eso. Ya, entonces, también se puede hacer, también se pudo hacer en la universidad, claro que se pudo hacer, ¿no? Incluso ahí, eso de la troncal de fibra óptica a nivel de Perú, estaba conversando con un colega, pues, que justamente trabaja en instalaciones de internet satelital, ¿no? Ya, internet satelital. Y dice que pues, por todo lado tienes que. ¿No? Entonces, por todo lado se ha recorrido pues, ceja de selva, las montañas. Hay gente que tiene su dinerito nomás, entonces tiene tiempo para estar contratando, bueno, tiene dinero para estar contratando internet, para que sus hijos sigan, ¿no? Las clases virtuales, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también, pues, la realidad del Perú. Entonces, ¿qué dice, no? Que en muchos tramos los contratistas, no se les ha terminado de pagar,
Ya han llevado postes incluso de fibra de vidrio, dice, ¿no? Para seguir llevando la fibra óptica, ¿no? Pero por algún motivo ya pues los postes de fibra de óptica han quedado tirados, se los han robado y una serie de situaciones han sucedido, ¿ya? Listo. El WhatsApp no es horas de WhatsApp. El cable debe permitir instalaciones subterráneas, eso decía, ¿no? Monomodo o S2, ¿ya? La unidad de cable debe estar confeccionada por tubos de material termoplásticos, protegido de hilos hinchables o recubiertos de gel. Ya eso es parte de de las características de la fibra, ¿no? Wow. Los tubos holgados deben permitir la protección de la fibra. Ya, eso sí, pues un tubo encima, ¿no? El elemento central debe estar confeccionado por material dieléctrico, ¿no? La fibra debe contar con protección antirroedor, sí, pues a los roedores les encanta el plástico. La fibra armada debe ser enterrada en los dos extremos, ¿no? La cubierta externa de la fibra debe estar confeccionada con material termoplástico, etcétera, ¿no? Características, ¿no? La presentación de la fibra debe ser de al menos 6.12 y 24 hilos, ¿no? Según diseño de la empresa. Debe soportar como mínimo aplicaciones 10 gigabits, wow, por lo que toda la solución deberá garantizar 10 gigabits. Ya pues, ¿no? Si tu transceiver que hemos visto ayer está en 10 gigabits, tu fibra está en 10 gigabits, ¿no? Bueno, y switches en 40. Estándares Telcordia GR409. Las terminaciones de las fibras o empalmes realizados deberán ser con conectores del tipo LC cerámico, con método epóxico anaeróbico. Bandeja de fibra óptica, ¿no? La bandeja de fibra óptica, comunicaciones de 40 RU, ¿no? Ubicada en el centro de datos de la OTI, ¿no? La bandeja de fibra óptica para los nodos secundarios se ubicará en los pabellones, serán de tipo retráctil, metálicas, a fin de garantizar que los jumpers no se tensionen al desplegar las bandejas de fibra óptica. Las bandejas deben incluir tapas, accesorio y todo lo necesario para su total protección. Deben permitir alojar los acopladores del tipo LC, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Acopladores del tipo LC, jumpers también, ¿no? Acopladores de fibra LC, etcétera. Ya, a ver, entonces aquí, ya pues, ¿no? Aparte que hoy día les había comentado que vamos a hablar de fibra óptica, entonces tiene que ser fusionado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, ese conector LC, algunos coleguitas pues, que trabajan en conexiones, agarran y simplemente, ¿no? Esas son las ventajas de distribución, ¿ya? Entonces, fíjense que la forma de ordenarlos tiene que seguir un orden medio circular, ¿no? Porque, ¿qué va a suceder? Que, ¿no? Si no, pues no puedes hacer 90 grados, se va a romper la fibra, jóvenes. Hay que tener eso en claro, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, haciendo mis prácticas de fusionado de fibra, a rato me ponía nervioso y hacía chocar la fibra, ¿no? Entonces, como les digo, es como un espejo, pues ustedes ven un vidrio que le tiras una piedra, un vidrio, se triza, ¿no es cierto? Entonces, igual, ese es como un pelito. A ver, aquí tengo fibra, creo, un rato. A ver, un segundito, me esperan, ya les voy a mostrar fibra, ¿ya? Grabadora, pausa. Estaba grabando ya, en buena hora. Ya. Y ahí se supone que está grabando, ¿no? Este, si mal no me equivoco, es monomodo, ¿eh? Ya nos dieron un ejemplo. Esto ya les he dicho, esto viene por rollos. No es que, a ver, Inge, para tener mi colección, me voy a comprar 20 metritos. No, 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 nada que ver, ¿no? Si alguien, de repente, algún contratista le ha sobrado, es la única forma de que puedan tener. Ya, este es el desgarrador. A ver, vamos a colocar más aquí.
Hay que tener cuidado porque es vidriecito y te puede entrar astillas de vidrio ya en la mano, ¿ya? Ay, ay. Listo, entonces este hilo rojo, con este hilo rojo desgarras esta que es la capita protectora. Ya ese negrito que ven ahí, ahí lo desgarras. Ya, después de esto, viene así pues como, ¿no? El cabello de choclo, hay que trenzarlo, esto no viene trenzado, ¿no? Sino que este cabellito de choclo, está protegiendo todito los demás hilos. Está protegiendo todito los demás hilos, ¿ya? ¿Qué más? Listo. Entonces aquí pueden ver que aquí hay un otro recubrimiento más, una telita, ¿no? Una telita. Y aquí, bueno, este es gruesito, este es una guía, ¿no? Para que el cable esté, por ejemplo, cuando lo esto pues no tienes que tensarlo pues no si lo vas a colocar entre dos postes cuando si lo vas a colocar entre dos postes no necesitas no vas a dejar que se haga mucho pues no que salga mucho entonces no vas a colgarlo no vas a amarrarlo pues de los hilos esto todavía no es el hilo ah ¿eh? Ojo ya miren aquí todavía tienes cuando esto ya se ve pues no o sea te dan códigos etcétera. Aunque Telefónica incluso no tiene, maneja su propio código, como dice, ¿cuántos hilos en cada uno? Entonces, esta fibra óptica, todo esto, tiene, por ejemplo, aquí no sé, no recuerdo, pero aquí hay cuatro colorcitos, ¿no? Aquí, ahí, cuidado. Hay que tener cuidado. Por eso a veces la gente manipula con anteojos de protección y con guantes de plástico, ¿no? Entonces, aquí tienes cuatro. ¿Ya? ¿No? Cuatro colores. Entonces, cada uno de esos hay que desgarrar. Esto todavía hay que, hay que, estos, aquí habrá, si mal no recuerdo, aquí dentro de este azulito, hay siete hilos de fibra óptica. ¿Ya? Hay siete hilos de fibra óptica. O sea, es... No más pequeño, más delgados que un cabello. Bueno, intentar a estas alturas del partido, intentar abrirlo, entonces ahí tienes que tener un alicatito especial, ¿no? Y de eso está cubierto con un gel, lo que dice, no está cubierto. Vamos a ver si, chicas, por aquí, ¿no? Por aquí, a ver, algunos huequitos. Wow, no se nota, ¿no? Ahorita estar esto. Listo, entonces ese hilito, ¿no? Listo, entonces ahora ahí es de ese hilito, pero miren, ve cómo está, ¿no? Hay una barra circular, ¿no? No puede, entonces, si no se te va a quebrar. Entonces, si yo agarro esto, y digamos, ¡pah! Lo chanco contra la laptop, ya se ha trizado por dentro. Ya se ha trizado por dentro, entonces ahí. Vas a tener una. Tienes que cortar unos. La norma dice que tienes que cortar unos 30 centímetros. ¿Ya? Tienes que cortar unos 30 centímetros. Entonces, lo chistoso, claro, que obviamente, dentro de una bufa, por ejemplo, les voy a mostrar qué cosa es una bufa. ¿Está compartiendo contenido o no? No está compartiendo contenido. Entrecortado, sí pues estará. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces una bufa, vamos a ver, ya. Ah, esa es una bufa. Esta es una bufa. Ya, aquí, por ejemplo. Ahí es, ¿ve? Ahí es, ¿no? De ahí pueden salir los LC. Si se dan cuenta, eso es lo que ustedes tienen, eso es lo que ustedes tienen en una, eso es lo que ustedes tienen en una, ¿cómo se llama? Si se dan cuenta, salen y si alguien tiene
fibra óptica cerca al barrio, etcétera. Bueno, por todos lados van a ver esto, ¿no? Estas cosas van a ver, ¿ya? Ahí está colgado en el poste. Entonces, de ahí adentro tiene que salir, ¿no? Tiene que colocar, y así se ordena, ¿ve? En forma circular. Aquí ya son los hilitos de fibra óptica. Ya, aquí. No, a las justas, pucha, pelar. No tengo peladora ahorita, eso sí no tengo la mano. Además, hay que hacerlo con cuidado. Aquí creo que está queriendo pelarse. Y es caro, ¿no? Y es caro. Entonces, por ejemplo. Chicas. A ver, me espera un segundito, ¿ya? Si no, voy a tratar de pelar esto, porque si me voy a desesperar, peor lo voy a malograr, ¿ya? Voy a ver si tengo un cortador a la mano y lo voy a pelar, ¿ya? Ya, entonces estábamos hablando de ¿no? De cómo vemos la calidad de la ESO, ¿no? En lo que es cobre, tenemos esto, ¿no? Un Fluker también le llaman, ¿no? Bueno, Fluker es la marca, ¿no? Puedes tener varios. Pues, por ejemplo, esto, ¿no? Pues con eso vas a certificar que haya calidad. Entonces, lo que es en cobre, principalmente se mide diafonía, ¿no? Bueno, hay otros parámetros de certificación también, ¿no? Que tus ductos estén ocupados al 60%, etcétera, ¿no? Ya, entonces esto, pero lo que les comentaba es, por ejemplo, ¿no? Si tengo 1 kilómetro de fibra óptica, ¿cómo yo sé en que alguna vez me he dicho, no, que han usado, que estaban usando su linternita? Nada que linternita ni niño muerto, ¿no? Eso tú no vas a saber, porque les estoy mostrando, pues, ¿no? Que ahí hay todavía un recubrimiento negro, qué cosa, la linternita va a atravesar eso, imposible, ¿no? ¿Ya? Si no hay conexión en fibra óptica, ¿no? Ha fallado algo, lo que tú tienes que hacer es revisar tu OTDR. Tienes que tener un OTDR para revisar eso. Ya, entonces aquí te dice, ¿no? ¿Cuántos decibelios de pérdida de señal, ¿no? Entonces, 0.03, si mal no recuerdo, ¿no? Es lo permitido, ¿no? Ya, eso también la fusionadora te va a decir. ¿Listo? Entonces, a veces, ya, entonces con eso, y te dice, a 100 metros hay una quebradura, te va a decir. Esa es la maravilla de estos equipos. A 100 metros está la falla. Ah, entonces tienes que ir a pelar la fibra óptica a 100 metros. ¿Ya? Ahí tienes que hacer. Pero te dice, a 500 metros ahí está trizado, ¿no? No hay conexión. Se pierde la conexión, entonces tienes que ir ahí, ¿no? También te reconoce empalmes, ¿no? Si has hecho fusionados, ¿no? De fibra óptica, también te los va a reconocer. Ya. Entonces veamos, ¿no? A ver, fibra óptica, vamos a ver, ¿no? Los que no han logrado. Bueno, ya de veras, pues, ¿no? No queremos propaganda. Fusionado vamos a colocar aquí, ¿ah? Ah, y es carito, ¿no? Porque miren, tienen geles de protección, tienen geles de protección. Aquí está, ¿eh? Es el preservativo, como que les comentaba. ¿No? Entonces, eso vas a colocar aquí en un extremo, ¿no? Entonces, ese hilito, ese cabellito humano, que incluso tiene fama de ser más delgado que un cabello humano, lo vas a colocar aquí. Por eso dice fusionado. Entonces, esa es la verdadera conectorización de la fibra óptica, ¿ya? Aquí está, fusión directa, método HHT. Esta es una fusionadora. Entonces, en chinito, estas fusionadoras te vienen a 3 mil dólares, ¿no? Así, así se coloca esto. Ya, entonces, de un lado, y encima esa fibra óptica tiene todavía un gel, ¿no? Pelas cada cablecito, porque todavía del.
del más gruesito de esto, todavía de aquí sacas, ¿no? Tus fibras ópticas que tienen un colorcito. Eso todavía otra peladita más. ¿Ya? Otra peladita más, ¿no? Con peladorcito más. Entonces de ahí está con gelcito. Ese gel lo tienes que limpiar. ¿Con qué se limpia ese gel? Esto creo que ya no sé. Esto creo que ya no, no recuerdo. Ya, entonces ese es un papelito especial. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Ja, se van a reír. Cada pañito que te sirve para una, dos pasadas de limpiada, te cuesta $5. Ya, ese papel especial. ¿Ya? Entonces ahí lo tengo anotado, por ejemplo, ¿qué hacen? Pues, ¿no? Este muchachón, que es ingeniero de sistemas Microsoft, ¿qué cosa hace? Pues, ¿no? Pues por ahí lo tengo, es papel tissue, no sé qué, esto, y ahí se los voy a pasar, ¿no? Entonces con eso se puede limpiar, ya eso es pues barato, pues no cuesta, es un poco húmedo, etcétera, ¿no? Porque si no, tú vas a limpiar con un papel higiénico, te va a quedar papelitos, ¿no? Y estamos hablando aquí de milímetros, ¿no es cierto? De milímetros, ¿ya? Y tú vas a estar limpiando eso, te va a quedar eso, entonces en la fusión, en medio de la fusionada, te vas a meter papel higiénico, no pues, ¿no? ¿Ya? Entonces eso, entonces, para que vean lo caro que es esto. A ver, entonces aquí, a ver, vamos a ver un videito, ya debe haber alguno para que vean cómo se hace el fusionado de la fibra óptica, justamente, porque allí, allá, vamos a ver antes hay que cortar, pues, ¿no? Hay que cortar, ah, miren, pues, ¿no? Hay que cortar, ¿ya? La cortada tiene que ser perfecta, pues, no nos vamos a meter cutercito y la cortada, miren, jóvenes, ¿no? Entonces, el proceso de fusionado empieza desde la cortada. Entonces, si lo tú, entonces tiene que ser así, ¿no? La cortada tiene que ser así. Como un cuadradito así. Rectito. Del otro lado, miren, entonces, del otro lado tendrás otra fibra óptica, ¿no? Viste en una lupa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, la fusionadora, ¿qué hace? Ah, uno está más arriba que el otro. Lo alinea la fusionadora. Lo alinea. Bueno, uno más grande que el otro no puede ser, ¿no? ¿Ya? Entonces lo alinea. Y de ahí recién lo empalma. Entonces se dan cuenta que ese corte, miren, está limpio, ¿no? Ese corte está limpio, ¿no? Aquí en el medio. ¿Ya? Pero si tú, entonces a eso necesitamos cortadora también, pues. Entonces la clave de de un buen fusionado es una buena cortada. Porque si tú vas a meterle cúter, ¿no? Si tú le vas a meter cúter, ay, va a salir de tu cortada, va a salir así, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. No quiere. ¿Ya? Entonces, ah, estamos hablando, ¿no? Que la cortada sí tiene que ser, ¿no? Como estos dos bloques, ¿no? Al medio, ¿no? Así, ¿no? Así tiene que ser tu cortada. Ya, ahora, si le vas a meter cúter o algo, entonces, ¿qué va a pasar, pues, no? A tu cortada serás, ahí, esta no es cortada. Tu cortada será así, pues, ¿no? Quedará así. Según tú está perfecto, ¿no? Pero la fusionadora va a detectar una cortada así. Y del otro lado, una cortada así, ¿no? Ya, y aquí pues el resto de la fibra, ¿no? Obviamente, ¿no? Así que la fibra. Entonces, ¿cómo fusionamos esos dos? De fusionar, si te terqueas, la fusionadora te lo va a hacer, ¿no? Me va a decir, pérdida en decibelios tanto. ¿Qué significa? Máximo del máximo permitido. Entonces, ¿cómo fusionas estos dos? No se puede, pues, ¿no? No se puede ahí empalmar, no tiene que ser perfectito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto también, por ejemplo, aquí,
¿Qué va a generar, pues? ¿Por qué va a generar pérdida de señal? ¿No ve que es lo que les decía? ¿No ve que es esto luz? La luz rebota, rebota, rebota y encuentra aquí un vacío. ¡Ah! Se va. Estás perdiendo señal. O del otro lado igual, rebota, 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 ¡ah! Se fue por aquí. No, por eso tenemos que hacer una cortada perfecta. Y encima todavía, por procesos químicos, entra aire y eso se llama proceso de ionización. Claro que por ser la fibra óptica un medio de transmisión rápido, entonces lo que va a pasar que no se puede, no se va a notar, ¿no? La verdad es que yo conozco colegas que agarran su cortadora y empalman, no funciona. La fusionadora, como les digo, la más baratita en chino está 3.000 dólares. No, las más pitucas, uff, hasta 18.000 dólares. Cada fusionada te cuesta más o menos 150 soles. ¿Ya? Así te cuesta cada fusionada. ¿Listo? Entonces, puedes alquilar fusionadoras, pues, ¿no? Y ahí viene tu contador, porque se gasta el LED, pues, se gasta el LED. Después hay que cambiar el LED, ¿ya? Entonces, fibra óptica es carito, como les digo, necesita equipos especializados, ¿no? UTP, agarramos nuestro crimping, ya, pues, bah, con cuidadito, ya lo metemos, ¿no? Claro que esto es, en algunas situaciones, toma, pues, ¿no? Lo chistoso sería meterle pues, fibra óptica a todo un pabellón. Ya, pero como les digo, hay colegas que dicen, no, perjuran, ¿no? Que su cortado por su cortador ya puede ser así, ¿no? Pero no, no, no tienes que cortar bien, ¿no? Bueno, una cortadora muy fina. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a ver, cortadora de fibra óptica. Ah, estas son, estas son. Esto no está muy caro, en chinito 90 soles. Ah, miren, aquí tenemos, esta está 189, ¿eh? No está tan. Bueno, todavía es pues, barato en relación a una fusionadora, ¿no? A ver aquí, imágenes, ¿no? Estas son las cortadoras de fibra óptica. Entonces, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí el muchachón está hablando un solo hilito. Igual, jóvenes, igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les digo con experiencia, ¿no? A veces ese hilito lo colocas con un poco de eres muy torpe en colocar el hilo. Si eres muy torpe en colocar el hilo, lo vas a chancar. Como quien dice, estás chocando un vidrio contra una pared, ¿no? Estás chocando un espejo contra una pared. Entonces, el mismo efecto va a tener, ¿no? Entonces, tienes que colocar con cuidadito, ¿no? Con cuidadito, ¿no? ¿No? Si no, el fusionador te lo va a... Entonces, esta cortada así, es la que te asegura un corte perfecto, ¿no? Un corte de ratero, como dicen, bueno, ¿ya? Entonces, esta cortadorcita, aquí están, ¿no? Algunos, aquí están, pues, varios elementos, ¿no? Kits, 543 soles con su OTR, con su, ¿más? A su. Pues, este es el LED, pues, ¿no? Para ver, porque es luz, pues, ¿no? Este foquito, esta linternita te va a dar un LED rojo, ¿no? Un láser rojo, hay que tener cuidado con la vista, ya sus pilitas, bueno, aquí hay peladoras, sí, peladoras de diverso tipo, ¿no? Ya, esta es la peladora, ¿no? Esta es la cortadora. Y ahora sí, vamos a ver entonces fusionado de fibra óptica, ¿ya? 27, ya. Ya, primero aquí está, ¿no? Desde el proceso de la cortadora. 4 minutitos. Hola, estamos aquí con todo el equipamiento necesario para la nueva normativa ICT2. Disponemos de los medidores de campo, de los medidores de potencia, generadores de luz y el equipamiento necesario para tratar la fibra óptica. Vamos a hacer un video tutorial de la fusionadora. Para realizar un proceso de fusión, lo primero que tenemos que utilizar es un pelador de fibra óptica. El pelador lo que nos hará es quitar la primera capa
plástica de la fibra y dejar la fibra limpia para poderla introducir dentro de la fusiladora. Vamos a realizar el proceso de pelado de la fibra, pero antes vamos a introducir el canutillo de protección para proteger a la fibra, que una vez fusionada nos permitirá proteger la parte de la fibra que va a quedar a la vista. La peladora tiene un pequeño agujero de 125 micras que lo que hará es limpiar la parte plástica de la fibra. Simplemente la introducimos, estiramos y la fibra nos queda totalmente limpia. Una vez tenemos limpia... Jóvenes, acaban de ver la chancada que le ha tirado a la fibrita contra el piso, contra la carpeta. Tranquilamente, si ustedes hacen eso, esa fibra óptica ya se trizó, ya no sirve. ¿Ya? Continuemos. De la fibra, tenemos que utilizar unas toallitas de alcohol isopropílico para limpiar el resto de plástico que pueda tener. Ya, esas toallas de alcohol isopropílico están $5. Ya, yo ya les voy a mandar con qué papel tisú. Hay un papel tisú que no te deja así pelitos, nada, y que funciona muy bien. La fibra óptica. El siguiente paso será cortar la fibra. Utilizaremos una máquina, una cortadora de fibra óptica, que lo que hace es, a través de una cuchilla, marcará la fibra y nos permitirá unos ángulos de corte de 90 grados. Cortaremos la fibra a 17 milímetros. Ahora lo que haremos será introducir la fibra óptica dentro de la fusionadora. Introducimos la fibra en las guías, intentando dejarla lo más cerca posible a los electrodos. Cerraremos la pestaña, que nos quedará la fibra sujeta. Realizaremos el mismo proceso con la otra fibra. Volveremos a sacar la cubierta de plástico de la fibra con la peladora. Volvemos a limpiar para eliminar los restos plásticos que pueda tener. Volveremos a cortar e introduciremos la fibra dentro de la fusionadora. Como podéis ver, las fibras están sin tocarse, pero cerca de los electrodos. Una vez tenemos las dos fibras introducidas, cerraremos la tapa. La máquina lo que hará es presentar las fibras en la pantalla. Alineará automáticamente en el plano vertical y en el plano horizontal hasta que los núcleos estén centrados. Una vez los núcleos estén centrados, se generará el proceso de fusión. Una vez acabado el proceso de fusión, la máquina nos indica la calidad de la fusión. Podemos ver la pérdida estimativa de 0,01 dB, por tanto, una fusión sin pérdidas. La máquina también almacena fecha, hora, temperatura y presión atmosférica. Abriremos la tapa. Soltaremos la fibra, pondremos el canutillo para protegerlo, lo introduciremos en el horno, cerraremos el horno y se procederá a calentar el termorretráctil. La máquina nos avisa que ha acabado el proceso. Aquí tenemos la fusión protegida con el canutillo. La fusión. Podemos ver... Ya, jóvenes, entonces, si se dan cuenta, aquí arriba 0.01, ¿no? Esto te dice la calidad del fusionado, pues. No, yo ya me tengo que ir a almorzar. Me ha salido que está mal cortado, que sale ¿hasta cuánto es? Hasta 5 decibelios, creo, máximo. Te ha salido 10 decibelios, digo. Entonces,
¿Pero qué va a hacer? Tu supervisor te va a meter OTR en la conexión, ¿no? Y va a decir, en tal punto está fusionado y hay una pérdida de 20 decibel, de 10 decibel, y te va a dar el pescuezo. Entonces, tú te salió mucha, mucha pérdida, mucha pérdida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a hacer todo. Cortar, pelar, limpiar, cortar, ¿no? De ambos extremos, colocar el canutillo, ¿no? El preservativo, como se le dice aquí en Perú, ¿no? Y nuevamente tienes que hacer ese proceso. ¿Ya? Hasta que te salga un parámetro pues decente, ¿no? Si no, como les digo, pues no, hay gente que corta, corta y corta la fibra óptica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Que ya les queda poquito, ¿no? Y están sobre la fusionadora, sobre la bufa, ¿no? Ahí vamos a, ¿qué más? ¿No? Ya estaba terminando, ¿no? Claro, entonces después, ese canutillo, ¿no? Lo colocas aquí para que sea esto, ¿no? Para, ese tiene un fierrito adentro. Lo introduciremos en el horno. Cerraremos el horno y se procederá a calentar el termorretráctil. La máquina nos avisa que ha acabado el proceso. Aquí tenemos la fusión protegida con el canutillo. Y eso es todo, amigos. Ya está, pues.